Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bueno, lo que sea que estén haciendo, gente, gracias por estar en mi canal, el canal del Justy. Esto es lo que voy a hacer ahora, no se lo recomiendo a nadie y no doy lo que hay para que lo haga nadie, lo hago yo a riesgo propio. Si lo hacen ustedes, es a riesgo de ustedes, ¿ok? Vamos a hacer las típicas ya en lo que es YouTube, llamadas a números malditos o números extraños, ¿sí? Así que tengo un celular en mano, me están viendo, así que voy a tratar de no cortar el video y hacer una prueba de todo esto, de qué tan verídico puede ser. Así que comenzamos con, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Vamos a arrancar por... Desconozco, o sea, me pasaron una lista de supuestos números malditos. Desconozco cuál es la historia particular de cada uno, a excepción de obviedades, ¿no? Así que comienzo con esta. Tengo celular en mano, para que vean que no hago nada raro, ¿sí? Vamos, sas. 1, 2, 3. Es este número, ¿sí? Me pasaron este. Altavoz. El número ingresado no es válido. Por favor, verifica el número. Entra nuevamente. Número, primer número. No pasó nada. Segundo número. Es. Sí. Ajá. Es este número. ¿Sí? Al llamada. ¿Está vos? El número ingresado no es válido. Por favor, verifica el número. Tercer número. Es este. ¿Sí? Llamando. Era un número de emergencias acá. Ok. El clásico. Vamos con el clásico. El número ingresado no es válido. Por favor. Otro número. Clásico. ¿Ya lo conocen? El número ingresado no es válido. Por favor, verifique el número. Pasa nada. Otro número clásico. El número ingresado no es válido. Por favor, verifique el número. Seguimos con otro número. ¿Qué es este que me pasaron también? Que supuestamente está maldito o algo así. Veamos. El número ingresado no es válido. Por favor. Otro número. Que es este. El número ingresado no es válido. Por favor, verifica el número. Vamos con, me faltan dos números más.
¿Qué es este? Y el último. ¿Qué es este? La línea con la que intentas comunicarte no pertenece a un abonado en servicio. Se considera que... Bueno. He llamado a 10 supuestos números malditos y no ha pasado absolutamente nada en mi caso, ¿sí? Yo no le recomiendo a nadie que jodan con estas cosas porque estas cosas no es para joder, ¿sí? Yo simplemente hice un video para ver la veracidad de estos supuestos números malditos. Así que, nada, qué sé yo, es un... queda el riesgo de cada uno creer o no creer, hacerlo o no hacerlo, eso ya queda por ustedes, ¿sí? Yo particularmente no les recomiendo joder con nada paranormal. Yo creo mucho en lo paranormal y no da que jodan con todas estas cosas, el tema de la Ouija, el tema de estar tentando a la suerte, etcétera. No les recomiendo a nadie, ¿sí? Si tienen más números, prueba, no hay drama. Quizá también pude haber puesto mal algún número y me lo dicen en la caja de comentarios. Che, Yuti, pusiste mal tal número. Perfecto, lo vuelvo a intentar en futuro video. Así que nada, este fue un video, más que nada para mostrarles a ustedes, vuelvo a repetir la veracidad de esto y nada más, listo. Hasta acá llegó este video y nada, si les gusta, compartan en sus redes sociales, un manito arriba. Suscríbanse al canal y vean mi canal, que hay mucho contenido bastante random, así que nada, me dicen el Justy, me llamo Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. Bye. Yo soy Justy.